Hola comunidad, en el día de ayer hablábamos de cómo compartir ficheros en Android de una manera fácil y sencilla usando Dart HTTP, D y Termux. Hoy hablaremos también de cómo compartir ficheros en Android de una manera fácil y sencilla pero usando Primitive FTPD. Primitive FTPD es un servidor FTP y un servidor SFTP que puede ser usado sin necesidad de que su dispositivo móvil esté ruteado. Para instalarlo, abrimos el repositorio FDroid, buscamos Primitive FTPD y como pueden observar ya yo lo tengo instalado. Para instalarlo presionan sobre Primitive FTPD y en lugar del botón Run le aparece el botón Install, presionan el botón Install y luego de un breve periodo de tiempo la aplicación se le instala y estará lista para usarse. Pueden presionar sobre el botón Run o sobre el icono que le va a aparecer en la pantalla de su dispositivo móvil. Presionamos sobre el icono y ya tenemos el servicio, los servicios listos para ser iniciado. Antes de iniciar los servicios, quiero mostrarle algunas opciones de configuración. Nos permite, como pueden ver, nos permite autenticación anónima. Si deshabilitamos autenticación anónima, podemos entonces debemos especificar un usuario, una contraseña. Los servicios que queremos que se inicien, si FTP y SFTP, o solo FTP o solo ESFTP. Le dejamos FTP y SFTP. Puerto en el que va a estar escuchando el servicio FTP. Puerto en el que va a estar escuchando el servicio SFTP. Los directorios que queremos compartir. Por ejemplo, si solo queremos compartir podcast. La opción Prevent Standby significa que cuando usted pone su dispositivo y se queda en standby, los servicios se van a seguir ejecutando y usted puede acceder a ellos. Si no, entonces es muy probable, si deshabilita esta opción, es muy probable que tenga problemas a conectarse a estos servicios cuando el teléfono está en standby. Acá si queremos iniciar el servicio, cuando iniciamos o reiniciamos nuestro dispositivo móvil, aquí yo recomiendo usar que activen esta opción de Public Key Authentication si habilitan el servicio SFTP y su dispositivo móvil no está ruteado. ¿Por qué? Porque así copian su llave pública para el fichero que les está especificado acá y pueden conectarse al servidor SFTP sin necesidad de teclear usuario y contraseña. Si no, entonces necesitan teclear usuario y contraseña y si su dispositivo móvil no está ruteado, entonces no van a poder conectarse porque no tienen el usuario y la contraseña. También podemos cambiarle el tema. Una vez que tenemos los servicios configurados, solo nos restaría darle iniciar a los servicios tecleando en la flechita y ya tenemos los servicios corriendo. Acá solo quiero mostrarles cómo conectarnos al servicio FTP. Para conectarnos al servicio SFTP necesitaríamos un cliente SSH y ejecutar el comando SFTP-P puerto donde está escuchando el servicio SFTP, que es el puerto 1234,
y la dirección IP 192.168.0.2, que sería la dirección IP en este caso particular de mi dispositivo móvil. Para conectarnos al servidor FTP, vamos a probar desde un navegador. Tecleamos FTP, dirección IP, puerto 2121, y nos pide usuario y contraseña. Como pueden ver, ya están compartidos los directorios que especificamos allá en la configuración. Y ya están accesibles, y sus amigos, amigas, familiares, o si usted quiere acceder a estos archivos desde su laptop, desde su PC, entonces ya los puede copiar. Una vez que los archivos son copiados, usted puede deshabilitar o detener el servicio. Y ya los ficheros no van a estar accesibles. Bueno, comunidad, esto ha sido todo por hoy. Espero que les guste el video. Que si tienen necesidad de compartir ficheros, pues que usen Primitive FTP. FTPD es una excelente aplicación, funciona perfecto. También sigue la filosofía Unix de hacer una cosa y hacerla bien, y la recomiendo, realmente la recomiendo. Esto es todo por hoy y nos vemos en un próximo video.